Hola, bienvenidos. ¿Qué os parece si hoy, para comenzar, hablamos de un nuevo modelo que está a punto de llegar? El nuevo Peugeot 208 es, de momento, un león enjaulado, un modelo al que se puede ver gracias al tour que está realizando por toda España, pero que no se podrá probar hasta noviembre. En los últimos días hemos podido verlo en Valladolid, gracias al único concesionario oficial Peugeot de la provincia, Baycar, donde se ha realizado una presentación en la que hemos podido comprobar de primera mano la tremenda evolución tecnológica de este vehículo urbano, que también ha sido dotado de una notable personalidad que destaca a primera vista. El nuevo 208, además, incluye por primera vez en Peugeot una versión 100% eléctrica. Vamos a conocerlo más en profundidad. Al final, el nuevo Peugeot 208 lo que hace es reafirmar la apuesta que tiene la marca Peugeot sobre los nuevos modelos, sobre las nuevas estéticas y sobre todo sobre las nuevas tecnologías que vamos a tener, ¿vale? El nuevo 208 es un vehículo un poquito más largo que su antecesor, con unas líneas curvadas muy suaves, pero que dinamizan mucho el vehículo, le dan un aspecto deportivo, le dan un aspecto más suave dentro del segmento B, que es el segmento de los compactos, que nos va a permitir esa circulación cómoda en ciudad, ¿vale? Tiene unas líneas muy marcadas, ¿vale?, que le dan ese aspecto dinámico, ese aspecto deportivo que la marca está incorporando. En toda la parte frontal del vehículo va a destacar la nueva calandra que tenemos. Esa calandra va a estar en diferentes versiones, desde la versión básica va a tener una calandra, la GT Line, que es las versiones superiores, va a tener otra calandra, y la versión eléctrica, que por fin este nuevo modelo va a tener una versión 100% eléctrica, nos va a dar una calandra propia para esa versión eléctrica, para ese modelo. Vamos a seguir teniendo la apuesta de Peugeot por las garras, las famosas garras, una característica de todos los modelos de la marca, y luego esas líneas que os decía, suaves y pronunciadas en todo el vehículo y en el lateral. El capó es un capó algo más largo que el anterior. Las medidas, como os decía, el vehículo es 5 centímetros más largo que su modelo anterior. La batalla y la anchura es prácticamente lo mismo, lo cual nos va a dar una agilidad, un dinamismo a la hora de conducir, a la hora de circular, muy buenos. La parte trasera del vehículo va a tener esas tres garras características también de la marca Peugeot, que todos los modelos que estamos sacando ahora, que estamos lanzando, tienen esas características, y con el alerón que le va a dar ese aplomo, esa estabilidad aún mayor con esta plataforma que tiene el vehículo. Para nosotros es muy importante que este vehículo ya va a tener tres tipos de motorizaciones diferentes. Es decir, vamos a tener la motorización diésel en cambio manual de 100 caballos, vamos a tener la motorización gasolina en tres tipos diferentes, 75 caballos, que vamos a tener una caja de cambios o bien manual
en esa motorización, perdón, una de 100 caballos con caja de cambios manual o bien con caja de cambios automática de hasta 8 velocidades y una gasolina de hasta 130 caballos con caja de cambio automática. También es muy importante que va a ser el primer modelo de la marca que vamos a tener una versión 100% eléctrica. Tenemos hasta 136 caballos en esa versión 100% eléctrica, la cual va a dar un par de motor de 260 Newton inmediatamente. Es decir, en las versiones térmicas ya todos sabemos que el par máximo de motor no se consigue de inicio, pero en la versión 100% eléctrica sí que vamos a conseguir ese par máximo directamente de inicio. Además, una de las grandes ventajas que tiene este nuevo 208 en la versión 100% eléctrica es que vamos a tener hasta 340 kilómetros de autonomía según la nueva normativa de WLTP, la nueva homologación de ciclos reales de autonomía. En el interior del vehículo, la calidad percibida por el usuario, percibida por el cliente, es amplísima. En el nuevo 208 vamos a tener esa característica de toda la marca Peugeot, esa característica de lo que nosotros llamamos iCockpit, pero además es la nueva generación de iCockpit. Es decir, vamos a tener la generación iCockpit 3D. Esa 3D lo que nos va a dar es una facilidad de acceso a la información mucho mejor, mucho más rápida y más dinámica. Además, esa nueva tecnología iCockpit 3D lo que nos va a dar es el acceso sobre todo a toda la información de seguridad, priorizándolo sobre el resto. Una de las características de este modelo es que nos va a dar toda la lectura de señales de tráfico, tanto velocidad, autorización de adelantamiento, prohibición de adelantamiento, stops, señales de dirección prohibida, y toda esa información relativa a la seguridad lo va a priorizar en esa pantalla de conducción para que tengamos sobre todo esa rapidez a la hora de recibir información y más cuando lo que estamos pidiendo es esa información de seguridad, ¿vale? Este nuevo modelo lo que nos va a dar también son muchos aspectos nuevos tecnológicos, tanto a nivel de seguridad como tecnológicos como de confort. En lo que se refiere a la seguridad, vamos a tener todas las opciones actuales del mercado de alerta de ángulo muerto, alerta de cambio involuntario de carril, que en el momento que nosotros nos despistemos, no marquemos ese cambio de carril con el intermitente, nos lo va a indicar a través de señales luminosas y acústicas. Nos va a indicar también, como os decía, todas las señales de tráfico mejoradas, no solo la velocidad, sino el adelantamiento, la prohibición o el stop, ¿de acuerdo? También en este nuevo modelo vamos a tener la opción de ir empezando a entrar en una conducción semiautónoma, es decir, vamos a tener lo que nosotros llamamos el Drive Assist, que lo que nos va a permitir es regular la velocidad a la que queremos circular y el propio vehículo va a ir frenando o acelerando dependiendo de la distancia de seguridad que mantengamos con el vehículo que nos precede. Incluso si en un momento dado tuviera que llegar a detenerse, en las versiones de caja automática se detendría por completo y en el momento que pudiera volver a circular, él solo, sin que el conductor hiciera nada, volvería a retomar la marcha. Decimos conducción semiautónoma porque también, incluso si el conductor no diera un giro, no mantuviera las manos en el volante o se despistara, el propio vehículo mantendría su trayectoria en el carril adecuado, con lo cual en un momento de despiste, en un momento en el que el conductor pueda perder la atención por diferentes circunstancias, el vehículo lo que va a favorecer esa seguridad para que nosotros no tengamos ningún susto o ningún posible percance. También algo muy importante que vamos a tener en este nuevo modelo a la hora de confort es que vamos a tener todas las aplicaciones tecnológicas incorporadas. Si queremos usar un proyector como puede ser un Mirror Link, un Android Auto, un Apple CarPlay, lo vamos a poder usar, y también vamos a poder incorporar en el vehículo la navegación integrada, es decir, un GPS integrado. Ese GPS va a tener diferentes funciones como un TomTom Traffic a tiempo real para indicarnos retenciones, radares, zonas de combustible. Lógicamente, como en toda la gama Peugeot, vamos a tener ese Peugeot Service Connect, es decir, los servicios conectados de Peugeot, en el que vamos a tener diferentes opciones. La asistencia en caso de accidente, automáticamente el vehículo lanza una llamada de emergencia para conectar con todos los servicios de emergencia que puedan ayudarnos. Esa conexión se hace de manera automática en caso de accidente o bien también la podemos realizar nosotros de manera manual en caso de que el conductor se siente indispuesto o alguna anomalía en la circulación. Dentro de Peugeot tenemos varias aplicaciones en las que podemos
conectar nuestro vehículo desde el teléfono, es decir, podemos ver el estado del vehículo, su localización, etc. ¿Vale? Luego también, por marcar, y ya que estamos yendo todo a la gama eléctrica, cada vez hoy en día vemos más, oímos más, todo lo eléctrico, ya no solo lo térmico, como os decía, el nuevo 208 vamos a tener una versión 100% eléctrica. Esa versión 100% eléctrica ahora mismo tiene una de las autonomías más altas del mercado, con hasta 340 kilómetros de autonomía reales. Luego va a ir en función del uso que haga el vehículo, del tipo de conducción del usuario, de si llevamos la calefacción o no llevamos la calefacción encendida, pero la realidad es que nos va a marcar desde 200 kilómetros hasta esos 340 kilómetros de autonomía. Algo muy importante que la gente mira mucho y que la gente tiene muchas dudas, porque nos están hablando mucho del eléctrico, pero no hablan de las infraestructuras del eléctrico, es la recarga. En el nuevo 208 podemos conseguir una recarga ultra rápida de en 30 minutos tener hasta un 80% de la carga de la batería a disposición del usuario, ¿vale? Con lo cual ahí nos va a permitir tener una autonomía eléctrica real. En el uso más habitual, en el del día a día, en el de casa, con una wallbox, con un cargador de los que hoy en día incorporan la mayoría de esos vehículos, tenemos una carga doméstica en la cual en 8 horas ya tendríamos la batería cargada para poder disfrutar de nuestro vehículo en modo 100% eléctrico. En ese modo 100% eléctrico, en la aplicación My Peugeot, ¿vale?, podemos incluso hacer un precalentamiento del habitáculo. Imaginaros, tanto en verano o en invierno queremos enfriar o bien queremos calentar el habitáculo que ya esté preacondicionado sin usar esa carga que vamos a poder, esa electricidad que vamos a poder perder si lo usamos una vez que ya estamos en el habitáculo, desde la propia aplicación vamos a poder precalentar o preacondicionar el habitáculo para que estando enchufado a la corriente no perdamos esa calidad de autonomía o esa capacidad de carga. Tú decides cómo acaba esta situación. Sé prudente, respeta las normas de tráfico y mantén siempre la atención. Convivir es respetar. Ayuntamiento de Valladolid. En un accidente de tráfico, ¿quién prefieres ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, dos costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. La movilidad está cambiando. Nuevo Corolla Hybrid. El mundo evoluciona. El problema de las distracciones al volante, fundamentalmente provocadas por el uso del teléfono móvil, causa cada día más accidentes con víctimas o con heridos de gravedad que sufren secuelas de por vida. Esta es una nueva campaña de concienciación que acaba de estrenarse en nuestro país.
A veces sueño con cosas sencillas, con andar descalzo sobre la arena, sentir el agua sobre mi piel. Sueño con las olas. Pero luego me despierto y me acuerdo de ese día hace 6 años. Hasta luego. Chao. Ha ido al cine como vosotros hoy. Y ya de camino a casa me empezaron a entrar un montón de mensajes. Cuando entraste en este cine, viste muchas cosas. Un coche destrozado, luces. Pero había una cosa en la que seguro no os fijaste. Mi móvil. Era solo un mensaje más. Por desgracia, lo contesté. Después de la operación, me dijeron que no volvería a andar. Lo que no sabía es que hay cosas aún mucho peores. Ver cómo te lo haces encima en cualquier sitio público, no sentir nada con tu pareja, si es que logras tener una. Y sentir dolor. Mucho dolor. Y no un mes o 2 meses, sino para toda la vida. Este es el último anuncio antes de la peli. Momento de apagar los móviles. Pero la pregunta que os hago es, si sois capaces de apagarlo durante la peli, ¿cómo lo cogéis en el coche? Hay un camino para llegar lejos en la vida. No se puede encontrar en ningún mapa. Con miles de kilómetros, con curvas y giros, con subidas y bajadas. Tan escondido que nadie más puede verlo. Tan largo que muy pocos han llegado al final. Y la única forma de alcanzarlo es por ti mismo. Autoinyección Bubar. Reparamos todo tipo de sistemas de inyección diésel, gasolina y turbos. Disponemos de maquinaria homologada para diagnóstico, comprobación y reparación de equipos de nueva tecnología. Técnicos especializados en inyección y turbos. Nuevas instalaciones en calle de Francisco Umbral 10. A 50 kilómetros por hora, la posibilidad de muerte por atropello es del 80%. Aplastante. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Robusto, fiable, elegante, seguro, ecológico. Ven a descubrir el nuevo SUV de DSFK y la gama de vehículos comerciales con etiqueta eco. Vehículos pensados para hacer más fácil el trabajo diario. El gigante asiático de la automoción llega a Valladolid. Ven a conocer DFSK en Avenida Gijón, kilómetro 174. Los habituales a este programa conocen a nuestro invitado perfectamente. No hace falta que lo presentemos porque durante todo el año, gracias a la plataforma de uno de sus patrocinadores, de Red Bull, le hemos ido viendo competir y ganar de nuevo el campeonato del mundo. Tiene apenas 18 años, en enero va a ser 19, pero ya ha sido varias veces campeón de Europa y 2 veces campeón del mundo en motocross en la categoría MX2. Hablamos del lucense Jorge Prado, que está con nosotros. Bienvenido a Valladolid. Muchas gracias. Bueno, ha sido una pasada verte este año, en el que creo que has dominado la categoría claramente y en el que más o menos todo el mundo tenía claro que, salvo algún percance, algún accidente, el campeonato no se te iba a escapar. Sí, ha sido una temporada increíble. Bueno, empezamos la temporada muy fuerte ya en la primera prueba, ganándola. Después tuvimos un pequeño percance, ya que tuve una lesión, me hizo perder la segunda del campeonato. Pero eso no me impidió de volver y ponerme otra vez líder del campeonato, un
par de pruebas más adelante y la verdad que muy contento. Ha sido una temporada aún mejor de lo esperado y nada, qué decir, súper contento. Te hemos visto súper bien con la KTM, habéis conseguido ahí un binomio espectacular, ¿no? Sí, yo ya llevo 7 años compitiendo con KTM, es una moto ya familiar para mí. El equipo también sabe cuáles son mis preferencias, entonces pudimos hacer una moto pues, muy buena para mi estilo de pilotaje, una moto en la que me sintiese yo cómodo y este año la moto fue, bueno, fue una moto muy, muy buena, muy competitiva. Me sentí muy bien con ella y eso hizo también que bueno, en las carreras sentirme cómodo y ser un piloto pues, que pueda luchar por ganar. En un país en el que el motociclismo es casi religión, más orientado en este caso al circuito con los grandes campeonísimos que tenemos y que vemos cada fin de semana. El mundo del motocross, ¿cómo lo ves? ¿Crees que estáis haciendo los huecos suficiente para intentar que la gente os conozca más, para tener más patrocinadores, para poder, que la gente se haga más eco de, en este caso, de tu carrera? Bueno, poco a poco. Yo creo que también estos dos títulos en la categoría MX2, estos dos campeonatos que pude conseguir en el Mundial, están haciendo que, bueno, pues que tenga un poco más de repercusión el motocross y eso es muy importante. También el motocross en España cada vez está creciendo un poco más, seguramente también por estos títulos cosechados que son muy importantes, ¿no? La gente ve a alguien, que a un español que puede ganar y los demás españoles pues se motivan y también intentan salir a, bueno, a correr el europeo o el mundial y eso hace también que el nivel suba en España. El motocross cada vez es un deporte más conocido y bueno, tiene progresión. Además, en España hay mucho aficionado al enduro, ¿no? Al salir al monte con sus motos el fin de semana, eso es algo innegable e incuestionable, ¿no? Sí, el enduro es una modalidad que, bueno, más de domingo, ¿no? La gente se junta y salen a pasar el día en el monte. Bueno, ahora vamos a hablar de tu salto a los mayores, porque ya tienes claramente dominada la MX2, ahora viene competir en una liga superior. ¿Cómo te ves? ¿Te ves preparado para afrontar el reto? Sí, yo creo que estoy preparado, estoy en mi mejor momento ahora, entonces eso es muy positivo para dar el cambio a la categoría máxima. Va a ser un cambio complicado, va a ser una temporada en la que voy a tener que aprender muchas cosas. Vamos a ser 7 campeones del mundo, es una categoría súper competitiva y espero llegar muy bien entrenado, que va a ser fundamental para mí. Y coger experiencia el primer año, yo creo que aún así puedo hacer una buena temporada el año que viene, pero bueno, como digo, lo más importante es coger experiencia y ir poco a poco. ¿Cambia mucho la máquina, la moto de la categoría en la que estás ahora a la que vas a ir? Sí, la verdad que la moto con la que voy a competir el año que viene es una moto mucho más potente, una moto que requiere una forma física pues muy buena, pero al final es acostumbrarte, adaptarte un poco a la moto y seguir para adelante. Aparte del trabajo técnico con la moto, tienes que hacer trabajo físico, lógicamente. Ya nos han dicho que esta mañana has salido a correr antes de hacer esta entrevista. Eso no se puede dejar, ¿no? Hay que también estar muy en forma. Sí, sí, el estado físico es muy, muy importante en el motocross. Es un deporte que, bueno, muy exigente físicamente y hay que entrenar. Yo vengo ahora de unas pequeñas vacaciones y tengo que reenganchar otra vez con los entrenamientos para llegar fuerte para el Mundial. Bueno, tienes buenos patrocinadores y no te dan jamón y te pones como una moto, ¿no? Sí, la verdad que estoy súper contento de tener a Torre de Núñez a mi lado. Este es el primer año con ellos y al final es prácticamente familia, ¿no? Venimos de Lugo, el jamón es un producto que a mí me encanta y eso hace también que, bueno, están más adaptados, ¿no? Bueno, pues nada, que vaya muy bien, que tengas mucha suerte para la próxima temporada, te seguiremos igualmente y ojalá podamos seguir contando muchos éxitos tuyos. Gracias. Muchas gracias. Si ahora miro para atrás, es que si lo piensas bien, un chaval de 11 años que aún no sabes si a lo mejor puede llegar al Mundial, te vamos a apoyar y nos vamos todos por ti. Tú cuando sales a pista y estás en el equipo número 1 del Mundial de Motocross, todo eso es para que ganes. Esa es la auténtica realidad. Madre mía, te pasan de 3 en una vuelta, macho.
sentía que podía ganar, pero aún no estaba preparado para ganar. You can be asked to join a team, sign a contract with them, but after one or two years, if you're not making it, they will just say, I'm sorry, but we need to find somebody who can win. Solo aquellos que sacan lo mejor de sí mismos, que luchan cada día para superarse, que trabajan para lograr lo imposible, aquellos que son capaces de dominar la fuerza, que han nacido para soportarlo todo, solo ellos llegarán a ser los mejores. Nuevo Mitsubishi Pickup L200. Más duro que el camino. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. En Desguaces Cano compramos toda clase de vehículos en cualquier estado. Tramitamos al instante la baja de coches, motos, camiones y cualquier tipo de maquinaria de manera gratuita. Visita nuestra web donde encontrarás vehículos de ocasión y todo tipo de recambios. Desguaces Cano, 40 años a tu servicio. Descubre el amor por tu coche. Revisarlo con cariño te puede salvar la vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. No es la primera vez que en este programa os hablamos del efecto Mirón. Esa gente que ante un accidente o un incidente en la carretera es muy habitual que se queden mirando e incluso que se paren o hagan fotografías en marcha, lo que suele tener como final un aumento del accidente ya reconocido. Aquí os hemos mostrado en alguna ocasión lo que hacen en Alemania. Bien, pues acaban de poner en marcha una nueva campaña para combatir el efecto Mirón. Este oficial de policía se ha convertido en un héroe en Alemania, llamando la atención a los diversos conductores que trataban de hacer fotos en los accidentes mortales. No, you don't want to see him. Why do you make pictures? If you want, you can say hello to him. You want? So now you have to pay 128 euro and 50 cents for making pictures here from the accident. Shame on you. Look at him. Look at him. He comes from Hungary. Look at him. Thank you, ma'am. He comes from Hungary. Sorry. Photos. Sorry. You don't want to see him? Sorry. Why do you make pictures? Okay. You can look at him. Ma'am. He comes from your own country. From your country. You want to see him? No. Shame on you. Para nosotros es una oportunidad para confrontar a las personas sobre su comportamiento y las enviamos después a su casa con una multa de 128 libras con 50. Estoy bastante seguro de que no olvidarán la lección. Necesitan darse cuenta de lo que están haciendo. Comprobamos que confrontarlos directamente con la situación sorprende a la gente y deja claro que esto no es un juego, sino una realidad amarga. El debate en torno a los accidentes se está intensificando en Alemania. La obstrucción de accidentes puede causar más accidentes y obstaculizar a los rescatadores. Te enfrentas a una meteorología impredecible, ¿cómo puedes protegerte ante el peligro? Michelin ha creado Cross Climate, el primer neumático capaz de hacer frente a condiciones meteorológicas cambiantes gracias a sus prestaciones revolucionarias. Con la innovación de Michelin Cross Climate estarás siempre preparado, haga el tiempo que haga. Michelin,
la mejor forma de avanzar. En este momento parece ser que hay unos jóvenes que intentan meterse en el accidente para hacer fotos. Esto ocurre habitualmente. Cuando hay un accidente, lo que pedimos es la colaboración. Los bomberos, la policía y las ambulancias tienen cada vez más problemas con los curiosos que obstaculizan las operaciones de rescate. La agencia Blickfanger ha producido, junto con el Departamento de Bomberos Voluntarios de la ciudad alemana Osnabrück, así como la Asociación Cívica de la zona y la Caja de Ahorros local, un vídeo que muestra los efectos dramáticos que puede tener esta actitud cada vez más extendida. Y todo por conseguir que tus seguidores en redes sociales pulsen un me gusta. Está en alemán, pero no hace falta traducir. Se entiende perfectamente. Todo comienza con tres jóvenes que regresan de vacaciones y pasan junto a un accidente. Ach du Scheiße. Was ist denn da passiert? Kommt mit. Scheiße. Behindern den Einsatz, zurücktreten. Wir wollen doch nur mal schauen, was los ist, Mann. Jetzt hör mal auf mit der Scheiße! Ganz ruhig bleiben. Wir wollen doch nur gucken, was hier los ist. Zurücktreten. Krass, sowas schickst du deiner Mutter? Es hat ihr wohl die Sprache verschlagen. Ich rufe sie mal an. Beep.
Hola, soy Marta de la Riva, responsable de Neumáticos Esgueva. En Neumáticos Esgueva disponemos de la última tecnología y la ponemos al servicio de tu seguridad. Mantenemos el triángulo de seguridad de tu vehículo, ruedas, frenos y dirección, con atención rápida y profesional. Te esperamos en Neumáticos Esgueva, calle Topacio 21, Polígono de San Cristóbal. Robusto, fiable, elegante, seguro, ecológico. Ven a descubrir el nuevo SUV de DSFK y la gama de vehículos comerciales con etiqueta eco. Vehículos pensados para hacer más fácil el trabajo diario. El gigante asiático de la automoción llega a Valladolid. Ven a conocer DSFK en Avenida Gijón, kilómetro 174. Es muy tarde para estar en la cama y además, ¿qué es toda esta ropa, hija? Entonces le he dicho a mi jefe que no. Bueno, no se lo he dicho, pero que se ha enterado. Está claro que sabes pasar. En el coche, pasa del móvil. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. AT, la mayor red de centros de formación profesional para el empleo. Especialistas en transporte, logística y seguridad vial. Buenos días, Juan. Mar, ¿cómo estamos? ¿Qué haces? Estoy visualizando el vuelo que vamos a hacer ahora dentro de un rato. Las tácticas que utilizamos son similares, ¿eh? Sí, ¿también visualizáis? Hombre, sí, un poco todo el circuito, claro. Las zonas peligrosas, el momento... Justo, nosotros también. Bueno, pues esta es la máquina. ¿Qué te parece? Yo no soy mucho de volar, ¿eh? Eso me han dicho. Pues nosotros preparamos las carreras primero con mucho simulador y luego claro, ya... Claro, nosotros simulador no existe. No tenéis, no improvisamos prácticamente nada. Claro, en las motos es diferente. Tienes que tener sí todo planificado, pero claro, tienes que tener ese punto de improvisar, de el instinto, ¿no? De... Claro, si piensas todo, al final yo creo que tus reacciones son más lentas. No, si piensas no lo haces, claro. ¿A qué velocidad va? Y una vez que acelera, pues sí, alcanzamos 400 kilómetros por hora. Sí. Bueno, vas a tener menos sensación de velocidad que la moto porque tenemos claro, altura. La moto es 350, pero claro, vas pegado en el suelo. ¿Subimos? Claro. Venga. Va, tengo ganas, va. Bueno, Marte, recuerda, antes de despegar, en caso de que IGC salta, tú lo único que tienes que hacer es desatarte y saltar del avión y el paracaídas se abriría automáticamente, ¿vale? Vale, muy gracioso. El despegue. Voy a hacer una pasada sobre la pista, vamos a acelerar a 380 kilómetros por hora. Ya está bien, ¿eh? ¿Qué tal vas? Me ha gustado. Vamos a tirar una vertical ahora. Ahora, se me desconfigura la cara, tío. Bueno, vamos con un looping. Venga, va, te perdíos al río. Me he perdido y sigo apretando para sacar el looping. ¿Qué tal el cuerpo? ¿Bien? El cuerpo bien, no voy a manchar el avión de momento. Entonces, ¿cómo ves las sensaciones? Son muy diferentes. Completamente diferente a la moto, ¿eh? No tiene nada que ver. Sobre todo, orientarte. La moto siempre tiene un punto fijo y sabes dónde ir, aquí no. Ahí está. Y bajamos vertical hacia abajo. Prefiero la moto, ¿eh? Bueno, ahora te toca volarlo a ti. Voy sin manos. ¿Te atreverías a hacer un tonel? Una, dos y tres. Muy bien, ahí está. Bueno, ahora tienes que hacer un looping, ¿no? No. Toma ya. Marc, tienes que dejar las motos, hombre, tú has nacido para esto. No, déjalo. Yo iría bajando. Venga. Te invito a ir de paquete en la moto. La verdad es que no hay cosa que me pueda apetecer más, pero no te vengues. Aquí vamos a llevarnos bien. Vuelo. Te has aguantado fenomenal. Bueno. Ay.